Nada, pero
la armadura del capitán y el Chris lo miran juntos. Y escribimos casi todo. Sí, ahora me imagino que con esta capacidad y talento de los actores principales que están transformando el equipo de y tal equipo de producción se está trabajando en entrar al caso de cara, ¿no? Y está anticipada, estamos jugando. Se puede pagar con Visa, Master, Cabal, en tres, sin tres. Cabal, Master. Yo Cabal, ¿no? No, no es a la gorra, es a la gorra, pero sí. ¿Qué implica que sea la gorra? O sea, cuando terminás, termina la función, te llevas una gorra típica así, y qué se espera que sea una devolución de todo el desarrollo y trabajo que están realizando. Es un tema, porque uno dice la gorra y se suele pensar en el que no crees, o sea, porque está bien en el caso de la persona que no tiene ese momento. Pero también está bueno que la gente, digamos, valore detrás de la escena, detrás de la obra, y hay un montón de laburo, hay un montón de ensayos. Y está bueno eso, que la gente vaya a inventarlo y aporte lo que te parece, lo que sea, que por lo menos sea 10 pesos. Claro, esto es para nada. Claro, uno pone un límite. Si vos decís una cerveza me sale 45, supongo que un espectáculo de casi una hora. Sí, eso es una valoración. ¿Y por qué lo ponen a la gorra? ¿Porque para que pueda ir cualquiera o porque especulan que por ahí alguno le va a parecer mal? Han pasado las dos. Uno especula que pasa. Sí, la gorra no es menor precio que la entrada, ¿no? No, es una persona que no quiere que me puede también sujetar la otra, ¿no? Tal cual, pero nosotros pensábamos por ahí que también el hecho de que venga gente de afuera, digamos que está bueno que la gente empiece, que pase, que vea la obra, si le gusta que empiece a correr la obra. Y que sea libre de poner lo que le parece que es la obra, digamos. ¿Eso te gusta la turista? No me gusta la turista, pero cuando sale la obra... Y aparte me parece que es un desafío también para quien está arriba del escenario, porque un poco lo que esperas cuando termina la obra es que se vea tu trabajo en cierta remuneración que es difícil de calcular. Pero pues si vos ves que alguien te puso 10 pesos contento, no es lo mismo que te pongo 50 porque no tenía cambio, digamos. Ves que la gente te gusta. Pero no, no tenía cambio. Sí. ¿Che, me la primera vez que haces una obra? No. No. No, casualmente. Estoy trabajando en lo que sabéis. ¿O cómo se les ocurre? ¿Todas las temporadas trabajan de eso? ¿De esto? Es la primera temporada que nos quedamos saliendo, digamos. Siempre la parte del ánimo. Claro. En todos los años que hicimos, por suerte. Están ahí con la escuela de arte, ¿no? Claro, estudiando la arte. Claro, y no todos juntos igual hemos hecho una cosa para hablar una obra. Lo que sí, digamos, por ejemplo, con esta obra, digamos, en realidad la obra empieza como una especie de escena que era en Facebook, hace 4 años que recién, señores, yo creo que es. Digamos, ahí hemos funcionado. Es fuerte la escena de Facebook, ¿eh? Nosotros nos gustamos mucho con el video de todo el buffer Facebook ahí. Particularmente también en caso jugar y laburos ahí, se debute en todos términos en el Facebook y aparecen ciertas producciones ahí en la escena en particular. No, porque aparece conectado, no sé qué más aparece, pero vale la pena verlo, pero el público se ríe, con el visto se ríe todos. Con eso, sobre esto, que voy a decir que los chicos más tarde, algunos un laburo adelantando a lo de Facebook, porque no llegan mucho mes allá. Claro. Entonces, la verdad, un poco, es también muy interesante. La parte de Facebook, creo que hubo mucho mérito también desde la obra de haber remontado a Euge, directora, porque en un momento dijimos que vamos a hacer la obra. Y la verdad que Euge lo que hizo fue un poco agregarle cosas que sumaron un montón y convertirlas en obra. Está muy interesante. Chicos, ¿les parece arreglamos el mate, echamos un temita y llegamos a esto más? Dale, ¿cómo no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a controlar el viento con Bademecum. Continuamos con el viento de Don Empuja de Montona. 42-15-58-15-59-80-47. Es un pepito de Don Empuja. Yo tengo algo de música, estaba buscando algo de música relacionada con la obra, ya que vienen hablando tanto de amor, cuando hay amor, y una obra de teatro se trata de... ¿Se puede vivir el amor, Pacho? Se hace reír a la gente, ¿cómo? ¿Se puede vivir el amor? No se puede, sí, se puede. Tengo, no se puede vivir el amor de Calamaro, y yo sí puedo vivir el amor de Calamaro. ¿Sabes? A ver, mirá la carita, la voy a dejar para después. Tengo una canción que se llama Amor es diversión, que me parece que lo pone muy bien. Para esta obra es una banda indie.
que escojo, un poquito tranqui el tema, pero me parece que venía muy bien como para musicalizar este bloque de presentación de banda. Lo que no. Un servidor de Ciudad de Barrapus, que también es un Facebook. Tenemos consigna y tenemos autitas en el piso, lo cual es muy bueno para que ver si pueden llegar a llegar a la consigna. Lo que sí que es que la decida no la digan al aire, porque se pierde la magia de la radio, que es mantener el público cautivo hasta la una menos 3 minutos, que cuando hacemos el gran sorteo. Y entonces la tenemos. ¿Apareció el gran tema? ¿Vamos a comprar eso? No, no, Jorgito tiene una perder el teléfono porque no lo hemos confirmado. No, no, sí, como que debe pasar el fin. Ahora hacemos un cantazo con el casi licenciado en cultura, Jorge Telman. Escuchamos un toque de la cocina porque sigue contando a la gente con la cocina y le preguntamos a la gente de Bademécula a ver qué opina de la cocina. Muy bien, presentamos la cocina con el spot de Blue Brothers, esta empresa que nos entrega una remera para sortear cada día viernes y después sale la banda de sonido de esta película que tenés que adivinar, que nosotros durante una oportunidad vas a mantenerse. Igual usamos el recurso de Esteban y le preguntamos, ¿qué película es? ¿Qué película es? ¿Qué película es? Eso es lo que nos deja que decir. Sus pantalones arruinas y todos asisten para esta titula o múltiples movimientos en contra sin propios. Sí.
una parte. Bueno. No se le responde, pero puede que... ¿Cómo se le responde? ¿Cómo se le responde? Sí. Claro, yo no se le responde todo a la voz porque... No, que vaya a la noche, no pasa nada, no se te pregunte eso. Bueno, oye, y que no se le cambie. Levanta la mano y... Esta es la de la puerta, pero... Ya, ahí la otra. Es bravísimo, bravísimo. No, que se plantean hablar del amor y eso es terrible. Es terrible para nosotros, para esta edad. Todos los lunes y todos los miércoles, esa es la gorra, sí, lo cual vale la pena. Consejo,
¿no? No, mucha patrilla. Mucha patrilla. No, no es teatro. No, es otro tipo de situación, de sensación realmente, ¿no? Joaquín, si estás acá, me parece bien. Amor pa' qué, y me parecía que venía muy bien en este caso. Amor pa' qué, para ir a ver la de mi computadora.